Nuestra gerenta de canjes, de comidas ricas y Morphy, sobre todo. De bueno, comidas listas en Morphy, que es lo que más nos gusta a todos acá en este programa. Vino recargado, Venturita, no sé. Está... Uy, Dios mío. Recibí un llamado en las últimas horas tremendo. Yo también. ¿Qué pasó? ¿En serio? Sí, pero no puedo contar. Ah, qué raro. Por ahí mañana. Para tu programa. No, por ahí mañana. Ah, bueno, yo lo tengo que decir en familia, así a que. Compartamos en esta familia LAM Invasores. A ver. No, tiene que ver con un llamado político. No voy a decir, no quiero promocionar a ninguno. Ya he pasado por esta situación 4 veces. ¿Un llamado de presión o para ofrecerte? No, ofrecerme. Ah, bueno. Movimiento. Quedo más tranquilo entonces. Ventura conducción, vamos. Sí. ¿De qué irías? ¿Eh? ¿De qué irías? Claro. ¿El lugar? Sí. Bueno, me consultaron por varias áreas, cultural, deportivo y social. Ah, para un cargo ejecutivo sería. Sí. O podés agarrar una secretaría de deportes. No lo sé. No, digo, yo, no. A ver. No nos abandones por la política. Me ha pasado, yo voy a nombrar gente que anteriormente sí me llamó y con el que estuve reunido, por ejemplo, con Sergio Massa. Ah, mira. Uh-huh. Yo estuve en Tigre con él hablando a partir de una inquietud de gente que estaba en la zona, que respondía a su agrupación en otro momento. Uh-huh. Estuve con Daniel Scioli, reunido también. Me ofrecieron la Defensoría del Pueblo de la Intendencia de Lanús. Estuve también muy ligado y muy cercano a Nicolás Russo. Entonces, todo eso, en determinado momento, también con gente vinculada a Néstor Grindetti. En este caso es un llamado inesperado, la verdad, no lo esperaba. Ay, no, me dejé recontra intrigada ahora, porque ya pasaste por todos. ¿No? Como si claro, pero el tiempo. Pero yo no me imagino quién te llamó. Sí, yo también. Ay, yo sabés que también... ¿Es uno de un peinado raro? ¡Ay! Raros peinados. Pienso lo mismo. Uno que estuvo hace muy poquito en tu programa de invitado. Avanza. ¿Te llamó Daniela la cantante? No, uno de los grandanés que tiene. Sí, esos son de temer. Pero bueno, yo, a ver, ante todo lo voy a consultar, porque a lo mejor hay gente que está viendo algo que yo no veo, pero yo políticamente soy un tipo incorrecto definitivamente. No, eso lo sabemos. Entonces, no políticamente, todo incorrecto. Escuchame, Luis, el otro día lo escuché a Milei con Jorge, la Nata, y decía que no quería anunciar las candidaturas todavía, uh-huh, o qué nombres tenía. Ahí en vista para distintos cargos y distintas candidaturas o precandidaturas, porque venían los de otros bandos, les ponían una valijita y se lo